Ya. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con... we had to do that again. Y hoy estoy de vuelta con... Hello. Hoy vamos a estar hablando sobre una pareja en TikTok. Yo iba a hacer este video sola, pero después yo pensé, ok, es una pareja, solo tiene sentido si yo lo hago con mi pareja. Yo soy tu pareja. Exactly. Entonces, primero que nada, yo solo quiero decir que yo sé que yo he hablado sobre otros TikTokers antes, pero esta pareja no es para nada siniestro, vamos a decir, como los otros. O sea, aquí no hay... por lo menos. Okay. What I was saying. Así que no quiero que lo pongan del mismo nivel, pero sí dan mucho, mucho cringe, pero mucho. Entonces simplemente vamos a estar viendo sus videos donde dicen algunas cosas medio extraños y nada, dale. Yo vi esto en Twitter. Yo vi todos estos videos, pero Humberto no ha visto ninguno. So, yeah, ahora sí, dale. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué también, Garcho, del 1 al 10? La verdad, esta vez la verdad. ¿Qué también qué? Garcho. ¿Garcho? ¿Relaciones? Yes. ¿Del 1 al 10? Yes. Oh, pero qué pan, pues, qué bueno. ¿Y qué? Yes. No, ella va a decir la verdad. Si ella no piensa eso, claro, va a decir 3. Ya lo dice como más cansada. Ok, 10. Eso es lo que tú quieres. ¿Cuántas veces vamos a grabar esto en TikTok? 10. Pero, ¿de quién le hace esa pregunta? ¿Quién le manda? Óyeme, ¿cuántas veces? Instagram. Ellos ponen preguntas. Ellos son Instagram famous. Oh, okay. Ellos le mandan preguntas. Oye, ¿cuántas veces ustedes? ¿Por qué ustedes no me preguntan cosas así? Sería bien, ¿verdad? Yeah. Okay. Ah, ok, estoy esperando que se ponga otro. ¿Qué pensarías, harías si soy tu nuevo hermanastro? Ay, ok, eso está de moda, ¿eh? El inglés. Sí. Yeah. ¿Qué fue? ¿Ya se fue? Yeah. Ok. ¿Qué tú harías si fuera tu hermanastro? Pon una musiquita melancólica, ¿ok? Te mirarían los ojos y te dijera, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esta clase de video? ¿Por qué estás en TikTok hablando de tus relaciones? Y hablando de o al menos insinuando. No importa si es en manastro. Espérate, ¿tú no harías TikTok con él? ¿Cómo? ¿Tú no harías TikTok con él? ¿Tú no quieres volverte famoso en Instagram? Oh, sí, claro. ¿Qué tal Chapo, el Chapo del 8? Bueno, la pregunta es, ¿qué tal Chapo? Oh my God, this is mad cringe. Espérate, yo lo vi ya. Wait. El Chapo también es gacho. Gacho y Chapo es lo mismo. No. ¿Para qué esto? Que this is so freaking cringe, mi amor. No se ve, no se me entra. ¿Seguro? ¿Qué? ¿Era una 10? La verdad, sí, bajo, pa. ¿Era una 10? Nada, es una 10. Mi parte favorita es esta, güey. Mira, mira la cabra, ve, está chiqueando, que lo que es. Mira, del 1 al 10 que tú dices. ¿Yo? ¿Cuánto le doy? A mí me encantó, yo le voy a dar 10 porque me encantó como ellos se besan otra vez. Como una tortuguita. La pregunta es, ¿qué tal Chapo? Del 1 al 10. ¿Qué va? 1 al 10, ¿cuánto? Cero. Oh, ok. Esta me encanta porque tú puedes ver sus habilidades de actuación. Ok. Porque él dice, me rechazó, no quiere ser mi novia, pero ya todos sabemos que es su novia. Hey, cuidado, cámara oculta, ¿ok? Tipo, yo te invité a mi casa, o sea, me chupo huevo en la cuarentena, tipo, me chupo huevo todo. Tipo, te invité a mi casa para preguntarte si querías a mi novia. ¿Eh?
estás jodiendo. No, realmente estoy jodiendo. ¿Por? Si no era como si te hubiese todo. ¿Por qué no sé? Yo creo que ya estás harta de realmente. Eso es sincero. Sí, eso es su reacción. Sí, eso es sincera. Sí, pero yo... 3 meses, bro. Yo cuando comienza una semana y ya andaba, boludo. Cuando vengo un año. No, ya fue, estaba grabando, ya tipo. Vos sos tremendo, hijo de. Captura y todo, ¿sabes por qué me dijo que no? Porque se habla con otro. Acá en mi Instagram, este acá abajo, voy a poner quién es y todo. La verdad, tipo. ¿What the hell? ¿Qué? No entendí. Y que le dijo que no, nada más porque ella estaba con otro y que él va a expose el otro en su Instagram. That's good. El Oscar, ¿para cuándo? ¿Cuántas posibilidades hay? Bueno, gente, ahora vamos a hacer cuántas posibilidades hay. ¿De qué? Si decimos el mismo número hay que hacerlo. Bueno, ¿cuántas posibilidades hay? Tremendo gargajo en la cara. Tú ves, yo te dije, ella estaba aplicada. Si ella no hace lo que dije. Perdón, te visto ya. Uno, dos. ¿Qué? Espérate, ¿qué yo hago? ¿Cuántas posibilidades de qué? Como adivinando el mismo número. Ok, vamos a hacerlo tú y yo. Uno, dos y tres, siete. Cinco. ¿Cuántas posibilidades hay que te dé una cachetada? Una cachetada. Pero antes de esto ya. Tres. Puta madre. Bueno, dale, pegale. Vale. Pero. Pero todavía tenía tremendo grano, me partiste la boca. A ver. Wow, me partió todo. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo una espinilla, eh? Él dijo de que. ¡Ay, me partiste la boca! Ella literalmente dice. ¿Por cuánto dinero sería infiel, carita de sofocándose? Bueno, hoy la pregunta es esta acá arriba. ¿Por cuánta plata seríamos infiel? Arranca vos. ¿Por cuánta plata me serías infiel? Por nada. A mí me gusta el dinero y bueno, voy a tener un poco. Yo por $1,000,000 me la juego con nosotros. Te comparto. Es todo por nosotros. Por $1,000,000 me la juego. Oye, él dijo que él sería infiel por $1,000,000 por ello. Para compartirlo. Okay. So, obviamente está bien ahí. Claro. Oh, this one, I'm sorry. Espérate. Salita. Por eso, okay, espérate, hay mucho, mucho que decir aquí. A mí me encanta el baile de ella. El baile de ella, tú no estabas viendo a ella, yo no estaba viendo a él. Yo estaba haciendo un baile con la lengua. ¿Harías un trío conmigo y una amiga? Bueno, preguntas incómodas, dos. No son tan incómodas, ¿cuántos videos yo tengo así? Es un TikTok entero de eso, ¿no? Conmigo y una amiga tuya. No. ¿Cuántas veces tú crees que yo rehearse eso? ¿Y tú harías un trío conmigo? No. Y él dice de que al final, ¡qué agresiva! ¡Qué agresiva! What the f***? La tensa. Oh, oh, oh. ¿Yo o tu ex? ¿Quién lo hace mejor? Bueno, ahora una pregunta incómoda que hicieron a ella en los comentarios de Instagram. Bueno, yo no me la sé. Así que puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es la pregunta? Espérate, antes que nada, ella siempre está más incómoda, no importa qué es TikTok, ella siempre está así. ¿Cualquiera? ¿Una persona normal? ¿Quién es mi mejor? ¿Si vos o mi ex? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué fue que digo? Eso nunca es la respuesta, ¿de qué? Voy a poner la respuesta en mi Instagram. Por si no sabían, él siempre dice que iba a poner algo en su Instagram. Ellos tienen la cuenta privada, así que tú tienes que seguirlo si tú quieres ver la respuesta. Oh. He's a businessman. Sí, nadie sabe. Eso es una transición para Humberto promocionarse descaradamente. Él va a sacar una canción muy pronto, por eso está haciendo un video conmigo. ¿Para la española? No, no es por eso. A mí me gusta hacer video contigo. ¿Y por qué tú nunca has hecho video conmigo?
va a estar en la descripción de abajo. Y como no me promocioné descaradamente ahorita, si ustedes quieren, por favor, sígueme en mi cuenta principal de Instagram. Sígueme en mi segunda cuenta de Instagram, que es mi Finsta. Dale like a mi página de Facebook. Sígueme en Twitter. Sígueme en TikTok. Y también sigue a Rumi en Instagram. Yo subo todo. Y también en Twitter. Tú tienes TikTok donde tú haces tiki, 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 tiki. ¿Cómo tú sabías? Dice 100% tóxica. Ella es súper tóxica. Tú viste cómo sí, ella le da golpe a él. Y él. Yo odiamos el uno al otro. Agarro yo. Yo lo que odio de ella es que sea tan tóxica. ¿Vio? Lo más chulo de todo es que ella dice que él es celoso. Él tiene otro TikTok donde él dice que le sigan a él en Instagram para que él le manda su pack. El pack de su novia a la gente. Bueno, una cosa que me pasan poniendo en Instagram, que no sé si lo ponen en joda o qué, pero dicen, ¿pasarías el pack de tu novia? Tipo, vamos a poner una cifra. Si llega, no sé, a 10.000, no, decimos un número. 14.000. Si llega a 14.000 me gusta, les paso el pack. Tipo, lo pongo en mi historia de Instagram. Pero este video tiene que llegar a 14.000 me gusta. Y si no llega, bueno, mejor para mí. Tú ves lo que tú dijiste. He's a businessman. He's a businessman. Él está usando lo que tiene en su mano. Esto fue lo que lo volvió viral a ellos. Garchamos 32 veces en un día. Wow. Bueno, hoy vamos a contestar esta pregunta. Es re incómoda, pero la vamos a contestar. ¿Cuál? Está más hype. Vamos a hacerlo. Hoy sí. ¿Qué? ¿Qué? Fue lo máximo que archaron. Nosotros, tipo, una vez nos propusimos que archar más de 30 veces, literal, ¿verdad? Él dijo que nos propusimos que archar más de 30 veces. Me imagino a ellos ahí. ¿Otra vez? Bueno, ¿ok? Bueno, hay que hacerlo, porque sí, ya porque lo propusimos. En 24 horas, no, no fue, o sea, en unas pocas, en todo un día juntos, 32 veces. 31 y medio, pero está casi 32. ¿Y medio? ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes cuántas veces nosotros hemos gachado en un solo día? El mismo número que está en la cuenta de banco de Jeff Bezos. ¿Quién es? ¿Cómo se sienten por la viralización? ¿Cómo nos sentimos de que todas las páginas de memes nos hayan subido, tipo mañana no da o cosas así? Tipo, a mí me dio tipo tremenda gracia y tal, me reí nomás, cosas. ¿A vos? También. Los comentarios también. Los comentarios, eso. No te golpeas porque igual piensan que te golpeo. Porque ponen el sitio total oreja. Besos. ¿Ellos no dijeron nada? ¿Cómo se sintieron? Que se rieron. Ah, ok. Mamá, yo creo crear un TikTok así con ustedes. Vamos. ¿Puedo comenzar aquí? Preguntan cómodo en Instagram. Ok. Pero tú tienes que hablar de todo y yo me quedo así. Claro. Pero nada, señores, nada. Eso fue, pero nada, señores, nada. Sí, redundancia. Y si ustedes quieren ver más videos conmigo y con Humi, podemos hacer más. Solo necesitamos ideas buenas. Y yo sé que ustedes, aunque no tengan neuronas, tienen mejores ideas que yo. So, anyways, ¿algo que quieres agregar, Humberto? Buenas noches. Y nada, señores, muchísimas gracias por ver este video. Espero verlos en la próxima. Bye. Dan un beso. Bye.